Hola, amigo del fusil, te habla Aledi RD. Pues yo comencé la música a los 12 años de edad, pues contando del barrio, pues lo que se vivía en el barrio, hablando de la delincuencia, que era lo que se vivía anteriormente en el barrio de donde soy, de donde pertenezco, que se llama El Caliche. Así es mejoramiento social, pero cariñosamente le dicen El Caliche. Pues ciertamente yo ya llevo 2 años y medio en México, pues es una sociedad un tanto distinta y pues la realidad es otra y pues ahorita estamos trabajando música como la realidad de acá. Pues ciertamente pues mi mayor influencia fue Vico C y luego más adelante, pues cuando fui conociendo y empapándome más de la música, fui un fanático de Yankee. Y ya después, más adelante, de Héctor el Fadel. No, pues ciertamente México es bien distinto. Pues allá, por comenzar, por la cantidad de personas, son 120 y tantos millones de habitantes. Allá pues somos 10, 12, más o menos es la cantidad de habitantes que hay. Conquistar un público más pequeño pues es más fácil. Un público mayor, un público que le gusta la cumbia, la banda. O sea, esas son competencias y pues esos ritmos musicales invitan a que cada día más pues tenga que dar lo mejor de mí para que mi música pueda llegar más lejos. Pues Carreño, mi amigo y hermano, mi productor, mi manager, consejero y demás, pues
es mi una parte fundamental de mi proyecto. Y pues ahorita estamos bien contentos trabajando. Vamos a brindar con el estreno del disco que se llama Bebé, que ya pronto se va a estrenar. Contamos con 8 temas. Ahí tenemos dancehall, reggaetón, dembow y trap. Yo creo que el género urbano es el género más rico musicalmente hablando. O sea, anteriormente nada más era bombo y puros rellenos. Ahorita pues podemos ver un piano que va sonando y ahí se va mezclando el mombatón. O sea, se van mezclando muchos ritmos musicales. Ver un ritmo musical reggaetón con vallenato, cumbia con reggaetón. O sea, se van mezclando más. Y ahorita lo bueno es que estamos explotando más esa parte de no solamente enfocarnos al reggaetón directamente, sino abrir el espacio y también enfocarnos a lo que es el dancehall, que es bien rico musicalmente hablando, es más digerible para todo público. El trap es un poquito más fuerte y pues es música para adulto, pero es muy bueno también, puede expresar muchas realidades. Y el rap, pues es el crudo, es el de la calle, reggaetón para las nenas. Y pues yo digo, cada ritmo musical pues tiene su enfoque y pues ahorita pues estamos haciendo música para todo público, clasificación A. Ella lo mueve como foca, ella lo mueve como foca, ella lo mueve como foca, provoca, 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 provoca. Ella me mira y me enamora, ella me mueve esa chapota, ella me baila y me controla, reduce traviesa, se mueve y azota. Ella es mi foca, ella controla, camina por la calle moviendo esa chapota, parece una langosta, a mí me da la gota. ¡Cuál que colota! Una asesina provoca en la avenida, no bebe champán, le gusta el tequila, es una chori muy descontrolada, chapea cada rato hasta por la madrugada. Ella me mira y me enamora, ella me mueve esa chapota, ella me baila y me controla, seduce, traviesa, se mueve. Le gusta la calle, le gusta el rock, le encantan los bares y el vacilón. Presume la moda, ella intentó, no quiere la niña. Ella no se provoca, la tipe bien rabiosa, ella no tiene amiga, ella camina sola, le dice la zozobra, controla y lo perdona. Le gusta que la mire, moviéndose chapota, coquetino malgona, produce por sí sola. Cuando ella llega al acto, controla toda la zona, ella está bien sabrosa y yo la traigo loca. La hago bailar pa' mí, me está sin quitar la ropa. Deja el fronteo, ponte pa' mí. Yo soy tu daddy, ven, dame un kiss. La noche entera yo estoy pa' ti, baby. Quiero comerte, ven, dime que sí.